So we are here in Salinas. Aquí estamos en Salinas. Venimos a visitantes. Hoy es miércoles, Wednesday hump day. Y venimos a visitar Antiques at 202 Main Street. A ver qué tal nos va. See how it goes. Vintage Antiques on 202 Main Street. Main Street in Salinas. Come and get it. Look for your vintage and for your antiques. You know you can find treasures right here, right? All right, let's see. It's getting closer. There it is. Old Tana. Welcome to Old Tana Antiques. Here's the flag. Check it out. Come and get it. Hola, mi nombre es Samantha. Aquí nos encontramos en mi espacio dentro de Salinas Old Town Antiques en el 202 Main Street aquí en la ciudad de Salinas. Aquí tengo mi puestecito y el nombre de mi negocio se llama Mija Mujer. Yo me enfoco en vender ropa de niña y de mujer y un poquito de hombre también mezclado por allí. Tengo muchísimas cosas. Tengo todo lo que se ocupa, pues uno pa vestirse, ¿no? Me gusta mucho cosas de piel. So, siempre tengo bolsas. Me gusta mucho también vestirme de vaqueras, o siempre tengo botas para mujer y también botas para hombre. Igual tengo vestidos, tengo, como le digo, me gusta mucho las cosas de piel, tengo muchas chamarras ahorita, y siempre trato de mantener los precios bajo para que me vengan a buscar. Y como les digo, aquí nos encontramos dentro de Salinas Old Town Antiques en el 202 Main Street en la ciudad de Salinas. Algo muy importante en esto de lo que es o antiques o vintage, como la gente ya últimamente le llama, es que tú puedes venir y encontrar, sí, tesoro, cosas que son únicas, tesoritos que no te vas a encontrar en ningún otro lado. Por ejemplo, ahorita se está usando mucho así de vestirse en como tipo, le dicen grandma core, que son como tipo viejita, ¿no? Pero todos los chicos ahorita le ponen su twist y tienen cosas estilo japonés o algo así, ¿no? Ajá, sí. También me gusta cuando la gente viene, like, teniendo así como tejidos, así, también bonito se da. Si no vas para México, mejor vente acá a encontrarte tus, tesoritos. Ay, mira ese, qué bonito. Ya ve que sí se encuentran tesoros, verdaderamente, sí. Que aquí tienen que venir, tienen que, todos los días está abierto, y luego yo llegué y te tratan bien, te reciben con una sonrisa, te platican, te muestran ciertas cosas que ellos tienen, ajá, que tú puedes venir a descubrir. Hay ropa de hombre, miré una roja por ahí que estaba bien hermosa, que me fascinó, me gustó. Fue este que hasta eso está nuevecito con sus etiquetas, es marca Woolrich y esta es de hombre, es talla XL. Y también tenemos uno mediano que también es de hombre, también justo tiene sus etiquetas, está nuevecita. Pero también nosotros las mujeres nos podemos poner unas así, ¿eh? Qué padre se miraría esta cuando ya hace frillito por allá en San José. Oye, o en Monterrey. Y se mira bien, ¿eh? Debes de ser modelo, me imagino. Mira nomás, mira nomás. Check it out. Qué bonito, no, qué bonito, me encanta. Estas quedan súper, súper... están súper cómodas y también para el frito, ahorita que vamos a comenzar los playoffs, yes. Ojalá Monterrey Bay FC agarre ese último, el cuarto lugar de playoff, o si no allá en San José, ¿verdad? Pues ya viene, ¿no? Ya vienen los partidos buenos para Monterrey Bay, esperando que ganen y den lo mejor de sí mismo, uh-huh, para estar en los playoffs. Y un shout out por allá a Bay Mysterio. There we go. Así es. Bay Mysterio in the house. Hey,
No, siempre nos acordamos de ellos y también, si quieren más información de Monterrey Bay FC, se tienen que juntar a la página de Fuerza Unión, porque allí tienen todos los detalles. So. Una cosa muy importante, ¿cómo te puede encontrar en las diferentes redes sociales? So, la única página que tengo es en Instagram y mi página se llama Mija Mujer y es una palabra corrida. So, no hay espacios y nada. So, Mija Mujer. Eso, M-I-J-A-M-U-J-E-R. Mija Mujer. Por favor, síganla en Instagram y la verdad que me gustan sus videos, me encantan los videos que ella hace. Gracias. Y esa es una de las razones por la que nos encontramos hoy aquí y me da gusto porque yo vine a ver qué puedo comprar y sí, me la encontré y aprovechamos este momento. Mira nada ahorita más. Te vamos, mira, a hacer un outfit y vas a salir hasta el 100. Bueno, muchas gracias a todos. No se olviden de seguirla, vengan y compren y hagan el favor de ayudar a los nuevos emprendedores. Gracias. Chao. Chao.